Ya, mi niño, ya no tengas miedo, mamá está aquí. Por favor, Silvia, se tienen que ir. Ya te dije que Don Nacho y Don Rubén los van a matar, por favor. Ya apenas tienen tiempo de salir de la casa. Por favor, váyanse ya. Niño, Angelita. Madre mía, Virgencita de Guadalupe, traigo ante ti a mi nieto Romeo. Míralo, Madre Santa. Dale tu favor, te lo ruego. Porque él es el heredero de esta familia. Dale tu bendición y protégelo siempre. Te pido que nos des tu sabiduría para poderlo guiar por el camino que has destinado para él. Dios te salve, María. No cabe duda que mi hijo tiene toda la pinta de los Calderón. Será un grande en los negocios como su padre. Así mero es. Tu hijo no niega la cruz de su parroquia. Es todo un Calderón. Pero, don Nacho, pues es mi potrillo, mi heredero. No puede ser de otra manera. Y así voy a educarlo, para que en un futuro sea incluso mejor que su padre y su abuelo. Pasen a sentarse. Con permiso. Dale. Debería darte vergüenza venir a mi casa vestida de esa manera. Al menos deberías disimular. Pero eres como lo que eres. Una ramera. Toma al niño, tienes que cambiarlo, ya se mojó. Sí, en un momento lo haré. Pero ya, no quiero que esté sucio. Siempre debe estar presentable. Ya deberías enseñarle a ir solo al baño, como todas las madres le enseñan a sus hijos. Es una vergüenza que mi nieto, a la edad que tiene, no pueda ir solo. Ya lo voy a enseñar, ¿verdad, Isidre? Sí, lo haré. Ahora lo cambio. Esa amiguita de Isidra siempre me ha caído muy mal, ¿eh? Tan vulgar y corriente que es. Es la Lore, mamá. No tiene importancia. Anda, mejor diviértete. Pásala bien. Hoy estamos festejando a mi hijo, al heredero. Hijito, ve a atender a la familia de don Gustavo. Sí, mamá. Ay, no sé cómo logras aguantar a Doña Refugio. Ay, me tengo que morder la lengua para no decirle sus cosas. Mi suegra me odia. Ojalá que muy pronto reviente la vieja esa. Jamás te va a perdonar de dónde saliste. A mí me mira con unos ojos de puñal. Ay, para lo que me importa. A mí me gusta enseñar y triunfar. Pues yo para nada extraño aquella vida. Ahora soy una señora. Pues sí, pero ¿a qué precio? ¿Duermes bien? Cállate, ni me digas. Lo que me gustaría es un día irnos de la sombra de mi suegra. Eso sí está difícil. Mejor hasta la idea de que vivirás siempre al lado de Doña Refugio. Lo que sí es que tienes un hijo muy hermoso, rechulo, que te salió el chamaco. Ven. Ven aquí. Ay, mi niño. Es la luz de mi vida. ¿La quieres mucho, verdad, amiga? Claro que sí. Muchísimo. Es un angelito. Además, yo lo vi nacer y dar sus primeros pasos. Lore, si algo me llega a pasar, júrame que ayudarás a mi hijo. Ay, loca, ¿qué te va a pasar? Nunca se sabe. En el medio en que se desenvuelve Héctor, todo puede pasar. Prométemelo, por favor. Ay, sí, amiga, sí, sí, te lo prometo. Pero ya no digas esas cosas. A ti y a mi niño no les va a pasar nada. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? Voy a ver a mi hijo que está llorando. Déjalo que llore. Eso hará que forje su carácter desde pequeño. No voy a dejar llorando a mi niño.
Es un calderón, que no se te olvide. Tiene que hacerse hombre. Así eduque a mi hijo. Porque algún día va a ser el patrón como su padre y como su abuelo. Señora, no se meta. La mamá de Romeo soy yo, no usted. Como dijo, usted educó al suyo, así que yo educo al mío. Eso lo veremos, Isidra. Eso lo veremos. Hoy estoy muy feliz por mi viaje a Sevilla. Lo sé, mamá. Has planeado este viaje desde hace mucho tiempo. Voy a ir a cumplirle mi manda a la Virgen de la Macarena. Mamá, pues, puedes pedir por mí, ¿no? Claro que sí, mi amor. Ya sabes que siempre, siempre pido por ti. Gracias, mamá. Que te vaya bien, ¿sale? Ahora voy a estar en mi despacho, que tengo muchas cosas que hacer. Ven, ven. Que la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Macarena te bendigan y te protejan siempre, mi amor. Gracias, mamá. No sé qué hacer sin ti. Voy a esperar a tu regreso, ¿sale? Cuídate, mi amor. Cuídate. Adiós, putrillo. Cuídate. No me gustó nada la manera en que me hablaste en la madrugada, ¿eh? Es mi hijo, señora. Se lo dije. Y yo soy la abuela. Yo soy la matriarca de esta familia, así que ten muchísimo cuidado en la manera en que me hablas y deja de cuestionar mi autoridad. ¿Te quedó claro? Sí, doña Refugio. Muy bien. Maldita la hora en que mi hijo te sacó de ese congal. Que te sacara, chamaco. Isidra. ¿Qué pasa, Lorena? ¿Por qué vienes hacia mi casa? Tienen que irse de aquí. ¿Dónde está Héctor? Está dormido en la habitación. ¿Qué pasa? Me asustas. ¿Mi mamá está bien? No, no es tu mamá la que corre peligro, sino ustedes. Tienen que irse ya. Don Nacho va a venir a matarlos. ¡Mi hijo! ¡Algo le pasa! Muévete. Ya, escaleras, caballerizas. ¿Cómo lo acordamos, eh? No quiero errores. Era lo que te convenía. ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Ya, mi niño, ya no tengas miedo, mamá está aquí. Por favor, Isidra, se tienen que ir. Ya te dije que Don Nacho y Don Rubén los van a matar, por favor. Ya apenas tienen tiempo de salir de la casa. Por favor, váyanse ya. Mi niño, Angelita. Mi niño. Ok. Toma, tengo que ir a despertar a Héctor y decirle lo que está pasando. Sí, sí, ve, pero otro, apúrate, por favor. Tienes que apurarte, Isidra. Hacienda, no hay nadie más. A lo mejor la vieja se lo llevó con ella. No, no, no puede ser. Pues ya vámonos entonces, porque no tardan en llegar los sicarios de Héctor. No debemos de estar aquí. ¡Vámonos! Ya vámonos, ¿oyeron? ¡Ah!
volveré en el infierno, doña Refugio. Tendrá que esperar muchos años, don Lecho. Vida. Hijito de mi vida. Yo sé quién te hizo esto. Te juro. Juro que me voy a vengar. Me voy a vengar. Tengo miedo de que en cualquier momento lleguen los hombres de Doña Refugio a matarnos. Nadie va a venir, mamá. Nadie vio que me traje al niño. Ay, por Dios, Lore. Debes regresarlo. Culpa, pueden venir a matarnos y sin deberla ni temerla. No, 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 mamá, no puedo. El niño se queda conmigo. Ay, hija. Peligroso lo que hiciste, entiéndelo. Uno no debe meterse con esa gente porque lo puedes lamentar para siempre. Y menos debiste traerte este niño. Reacciona, lo deben de andar buscando. No, mamá, es que yo no puedo dejarlo. Por eso te pido que vengas con nosotros. Por favor, no te puedes quedar aquí. Tú también corres peligro. No, hija, aquí están mis muertos. Esta es mi casa. Yo nunca he salido de Riondo y esta no va a ser la primera vez. Lore, haz lo correcto. Deja a ese niño. No, mamá. Estoy haciendo lo correcto. Estoy salvando la vida de este angelito. Lo quiero desde el día en que nació. Entregue ese niño a las autoridades. Ellos sabrán qué hacer con él. Lo devolverán a su familia. No te metas en problemas. ¿No te das cuenta que estás sentenciada a muerte? Entiéndelo. Reacciona. En cualquier momento pueden venir por ti. Lore, si algo me llega a pasar, júrame que ayudarás a mi hijo. Ay, loca, ¿qué te va a pasar? Nunca se sabe. En el medio en que se desenvuelve Héctor, todo puede pasar. Métemelo, por favor. Ay, sí, amiga, sí, sí, te lo prometo. No, mamá, no puedo. Se lo prometí a Isidra. Le prometí hacerme cargo de Romeo. Le prometí hacerme cargo de su hijo y ayudarlo.
No pienso desampararlo. No. Pero por protegerlo te pueden matar, hija. Y yo no quiero que te pase nada. No, mamá. Mamá, una promesa es ley. Y yo voy a cumplir lo que prometí. Además, mamá, ¿qué vida es esta que lleva Romeo? Esta puede ser una oportunidad para ser mejor. Espero que sepas lo que haces y no te arrepientas de esta decisión. No, mamá. No, nunca me arrepentiré de haberlo salvado. Mira. Ahora, por favor, dame tu bendición. Me voy muy lejos con el niño. Hija, que Dios y la Virgen de Guadalupe te iluminen tu camino y te protejan. Ya me voy. A ver, ayúdame con esto. Ven, mi amor, ven, chiquitito, vente. Agarra tu juguete. Vamos a ir a un lugar muy divertido. A ver, mamá, por favor, ponle la frazada encima. Y tú, acuéstate, mi rey. Exacto, muy bien. Ya me voy. Adiós, mamá. Adiós. Adiós. Don Walter, ya sabe lo que pasó. Lo siento, don. The promise is the round. Where do you go? The cook has grown voice. The sun just wakes up. But over flowers, I can see you fly. The promise is the brown. Where do you go? The cook has grown voice. The sun just wakes up. But over flowers, I can see you fly. The promise is the brown. Where do you go? The cook has grown voice. The sun just wakes up. But over flowers, I can see you fly. No, no lo sienta. Haga algo. Era mi hijo, mi único hijo, y ahora está muerto. Quiero la cabeza de don Lacho. ¿Estás segura que fue él quien lo mató? Como que me llamo Refugio Altamirano de Calderón. Don Walter, usted y yo hemos sido socios fieles. Ahora no puede fallarme, don Walter. Está bien. ¿Qué quiere que haga? Ya me escuchó. Quiero la cabeza de don Lacho. ¿Es justo que debamos algo? Usted sabe que yo siempre lo he tratado con respeto. Siéntese. ¿Me tiene miedo? No. Pero sé lo que piensa. Lo que se imagina. Nada que no haya sido real. ¿Sabe? A mí me gustan los vinos españoles. Prefiero los de la Ribera del Duero. ¿Y a usted? Yo prefiero los de La Rioja. Como siempre, tenemos discrepancias.
Los vinos de la Ribera del Duero son más potentes y estructurados. Mientras que los de La Rioja son más afrutados. Cuestión de gustos, doña Refugio. ¿Es verdad? Queda probado que a mí me gustan los vinos de más carácter y más concentración que los que son de su preferencia. Bebamos. Tome su copa, ¿ya vio que no está envenenado? Solo le estoy dando la oportunidad de que beba un buen vino por primera vez en su vida. Y también le estoy dando la oportunidad de que se reivindique conmigo. Por última vez, don Lacho, ¿dónde está mi heredero? ¿Dónde está mi nieto? Ya le dije que no lo sé. Se esfumó. No estaba en la casa. Siempre pensé que lo tenía usted. No le creo. Es la verdad. Mire, don Lacho, yo soy una mujer de fe y mi religión no me permite matarlo. Pero usted sabe lo que le va a pasar en manos de don Walter, ¿verdad? Ya nada me importa. Pues debería importarle, ¿eh? Porque va a ser una muerte espantosa. Y como yo le dije antes, soy una mujer piadosa. No sé qué tan potente sea, pero siempre será mejor. Siempre supe que usted era la jefa. La patrona, don Lacho, la patrona. Salud. Tendrá que esperar muchos años, don Lucho. Muchos.